Los servidores públicos pueden hacerse acreedores a una sanción en caso de participar en actos políticos en su horario de trabajo, aseguró el vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 15, Felipe de Jesús Martínez García, quien recalcó que para eso debe de existir una denuncia por parte de algún ciudadano o de cualquier partido político. Aquí quien tenga las pruebas, los elementos probatorios, pues que acuda a la FEPADE o a la PGR para que ponga la denuncia correspondiente. Es decir, cualquier partido puede... Cualquier ciudadano o partido político puede hacer la denuncia correspondiente. ¿Qué sanciones podría implicar para los funcionarios? Pues ahí puede ser desde una sanción económica hasta suspensión total de su función. De igual manera, el vocal ejecutivo del INE dijo que el caso de los regidores que no tienen un horario especificado de trabajo pueden participar los fines de semana en dichos actos para que no se presenten problemas. Ellos tienen que hacer actividades públicas y acudir a los eventos, pero siempre y cuando no sea evento político, si no sea evento partidista, lo pueden hacer fuera de sus horarios de labores. Sí, pero por ejemplo un fin de semana, un domingo pudiera ser. Así es, porque tampoco le podemos coartar ese derecho que tienen como ciudadanos y como militantes de algún partido político. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.